hemos estado acá inquietos por esta tanta mosquería, y yo pensaba que era mi casa. Y me iba a los vecinos, y he estado recorriendo con los vecinos, y todos están llenos de moscas, parecen panales las moscas. Una semana más, ya, más. Más de un mes estamos. Así, y entonces nosotros limpiamos y siempre las moscas. Porque realmente no sabíamos de qué, ¿no? Pero ahora, como ya hemos estado más o menos la idea, cuando la vecina ha preguntado que entrábamos a tocar con basura, entonces ya se prendió la, ¿no? Entonces, como yo los vecinos, acá los pasajes, todo acá tenemos una señora que vive por el pasaje de allá, por las tiendas, me había preguntado, señora, ¿tiene moscos? Sí, me dice, tenemos moscos, ¿de dónde, pues? Entonces, uno ya, pues, por cultura, sabemos que también habrá venido esa, ¿cómo decir? El postaje. Y ya, pues, como le encontré a ustedes, se han hecho ese gran favor, y acá están los vecinos que estén presentes, y me dan la razón, ¿no? Más antes no ha habido nada de mosca, pero ahora me causa admiración que tantas moscas. Entonces, averiguando con los vecinos, me doy con la sorpresa que entro al estadio y veo llenecita la bolsa de basura. Entonces no es dable, no es, es, va contra nuestra salud, claro, de todos los vecinos, de los niños, que hay niños también. Criatura, ¿no? Sí, hay niños, y entonces no es posible, no es dable. Yo pienso que debe dar solución el alcalde a este problema de los moradores de Santa Rosa y San Martín. Debe haber una solución y pronto. Tenemos que muy feo, porque las moscas, si no sabemos qué hacer, ya, como matamosco, poca. Le echamos lejía, detergente, de todo, pero no se van las moscas. Moscos. Señor alcalde, por favor, le pido que por favor, aquí nos hemos dado cuenta que atrás del estadio están echando basura. Entonces, ¿qué cosa es eso? Ahora, tanta contaminación, cualquier enfermedad no puede provenir con esas cochinadas. Ahora usted va, yo quisiera, señor alcalde, que usted venga a mi casa y vea mi casa limpiecita, pero dentro de mi corral la moscadería hierve, en mi casa las ventanas todo hierve, afuera de la calle. No es dable, señor alcalde, tienen que solucionarme este problema. Ahora, ellos puedan, usted, porque apartarlo de nosotros, porque aquí la gente, está todo el barrio está lleno de moscos, no podemos ahorita soportar esos moscos, desde que amanecemos y anochecemos con la cantidad de moscos. Ahora, peor, porque se acerca el verano, peor es todavía. Todo con la difteria, peor va a ser. Todo eso se puede prohibir. Ten de botar, de llevar a otro sitio y acá funigarnos, porque la moscadería es enorme, tiene en nuestro sector de nosotros, es enorme, hasta las paredes, las puertas, las rejas llenecito de moscos. No podemos estar tranquilos, ni para almorzar podemos estar tranquilos, porque tenemos que estar con el matamosco. Hay que entrar con una polera al manga larga, entrar con pantalón, porque los moscos pican, y eso es peligroso. Ya, ojalá que nos usted ponga de su parte el alcalde para que vea, pues, esta solución, trate de solucionar este problema. Tenemos hijos, tenemos pequeños que... Claro. Eso a ver, ¿con quién vamos a ir después? El alcalde, lo agarraremos al alcalde. Asuntos en esta reclamación que estamos haciendo nosotros, que haga lo más pronto posible para evitar la contaminación a nuestros hogares, a nuestros niños. Va en contra de nuestra salud, señor alcalde, por favor.